con ustedes en la primera entrada. Lalo, así arrancaba el partido, el batazo de hit de Alex Mejía. Robertson sorprendía con el toque sorpresa por el lado de la tercera. Venía el ponche a Rijo, la base por bolas a Amador, y de caballito anotaba Mejía la de la quinela. El roletazo a la antesala, iban a forzar y el daño quedaba solamente en una carrera. El inicio de Héctor Santiago fue muy bueno. Tres innings de manera perfecta, en dos ponches en cada uno de ellos, y no le hacían daño. El tercer episodio, Chris Robertson abre con imparable hacia el jardín central. Navarro, que tuvo una muy buena jornada el día de hoy despertando, conecta el hit. Robertson hasta la antesala, el tiro a la intermedia para ponerlo fuera, y después vendría este batazo en pisa y corre. Robertson anotaba la carrera que ponía adelante al acero, dos carreras por cero. Asael Sánchez iba a conectar el batazo hacia el izquierdo para el primer out, el ponche a Ronnie Rodríguez, el ponche a Liz Solís, y así continuaba perfecto en su labor. Sebastián Elizalde iba a romperle el perfecto, el primer hombre que se metía a base, ya con dos out en el cuarto episodio. Vendría Tito Valenzuela para conectar doblete productor, y el partido se colocaba dos carreras por una todavía en favor del equipo de Monclova. Pero en el quinto episodio la fiesta inicia con Asael Sánchez conectando home run solitario para empatar el partido a dos carreras. Y después de dos out vendrían los Sultanes con Pepillo Cardona, imparable al jardín de la izquierda. Daniel Castro lo iba a imitar con hit hacia el jardín central, y Sebastián Elizalde iba a anotar Pepillo Cardona después de robarse la base. Elizalde conectaba el imparable, venía Chule Mendoza para conectar este tablazo que se convertía en doble. La pelota se va del otro lado, anota Castro, pero evita que anota Elizalde. El partido se colocaba en ese momento cuatro carreras para los Sultanes de Monterrey por dos para el conjunto visitante. Pero los acereros empezaron su regreso. Esta jugada fue clave. Juan Gámez no puede hacer un buen tiro, todo mundo quieto, el batazo de Aldo Núñez, luego esta rola, el primer out, seguía la ventaja de los Sultanes, el ponche, el segundo out, y Robertson va a conectar esta rola, pifia Tito, era el final del juego, se anota una carrera y el batazo clave para el rally de cinco anotaciones del conjunto de los acereros de Monclova, que le daban la vuelta 7-4. Y aquí está todavía el batazo que iba a traer dos carreras más, que terminó siendo el batazo clave, esta jugada de Asael Sánchez que pifia. Y aquí en el episodio número 7, home run de dos carreras de Chule Mendoza, que ponía el partido 7-6. Todavía Tito Valenzuela se iba a meter a base, y vendría Yadiel Hernández para que con esta rola pifia Rijo, tira la inicial, terminaba el encuentro. Se divide en la doble